Estamos con Jesús Platero, gerente de la empresa Hermanos Platero Mate, que es una empresa especializada en la producción y multiplicación de semillas de cereal. Quería, Jesús, que nos comentaras las novedades para el catálogo de cereal de esta campaña. Para esta campaña hay tres nuevas variedades: en trigo, el trigo filón, que destaca por su alto potencial de producción, por su rusticidad. Luego vale para todo tipo de terrenos, tanto terrenos ligeros, para regadíos, para secanos frescos, semiáridos, para todo tipo de terrenos. Y luego hay que tener en cuenta que es resistente al clotoburón. Luego este año en los ensayos hemos visto que se ha comportado muy bien en todas las zonas y el remate ha sido excepcional viendo la primera tan complicada que hemos tenido. A nivel de enfermedades, ¿qué nos puedes comentar de filón? Muy resistente también, le veo muy resistente. ¿Comportamiento frente a la arroya? Va a ser un gran trigo, sí, muy resistente. Este año arroya no se ha visto mucho, pero la arroya yo creo que aguanta todo tipo de enfermedades muy bien, ha estado muy sano. Otra novedad en el catálogo es la cebada de primavera Solís. ¿Cuál ha sido tu experiencia con esta variedad? Pues lo que he visto en Solís es que tiene un potencial muy alto, que podríamos incluso superar lo que hemos cogido este año, que hemos rondado los 7.000 kilos en siembras bastante tardías. Es una cebada que la he visto que está muy sana en campo, alto peso específico, bastante resistente también a enfermedades. La he visto una cebada que va a dar que hablar. Guisante, ¿tenéis alguna novedad en el catálogo de semillas? Sí, este año hay que destacar en guisante primavera el Cayenne. Es un guisante que ha funcionado muy bien para el año tan difícil que hemos tenido. Nos ha rematado en secanos bastante mejor que otros de la competencia. Aguanta muy bien la sequía y el hielo. Y es un guisante a tener en cuenta. ¿Qué nos puedes decir del guisante Avirón? El guisante Avirón para mí es ahora mismo el mejor guisante que hay de invierno. Es un guisante muy, muy rústico y luego con un potencial muy alto. En regadío este año he cogido el año que más de mi historia, producción. Y en secano ha rematado muy bien, ha aguantado muy bien el golpe de calor del final. Y para mí es un guisante, para mí voy por ese número uno. ¿Qué dosis de siembra se recomienda con el guisante Avirón? En secano estamos echando entre 200 kilos más o menos y en regadío 20-30 kilos más por hectárea. A nivel de producción dices que has alcanzado el techo de producción con Avirón. ¿De qué producción estamos hablando? Este año he conseguido en un pivo de 17 hectáreas 5.330 kilos de media. Y en secano hemos rondado en las zonas donde no ha habido ataque de hielo los 2.000 kilos. ¿Cuál es el aspecto más importante en Avirón a nivel de, además de la producción del...? El alto cuajado de flores que tiene en floración. Es un guisante que echa mucha vaina, mucha.